queridos paisanos. Estamos en Navidad, en época de familia. Hoy estamos una gran familia, la familia musical de Almonte, celebrando la Navidad. Han visto ustedes que hemos tocado primero El Padrino, ahora vamos a tocar otra cosita que se llama La Bella y la Bestia, banda sonora de película. Y después haremos algunos villancicos para que sepan convivir con esta gran familia musical los momentos de la Navidad. Esto es una obra que ha costado muchísimo montarla y que, por descontado, hay que agradecer enormemente a los niños, de verdad. Nunca tendremos palabras de cariño y de afecto y agradecimiento a los niños y, cómo no, a los padres. Esto ha sido, y cómo no, pues a nuestro querido ayuntamiento, que está aportando todo lo necesario. Pero de verdad, esta gran familia musical tiene que seguir adelante y va a seguir adelante con el apoyo de todos los padres, de los alumnos y de todo el pueblo de Almonte. Verán ustedes que en poco más de un año hemos hecho algo que ha sorprendido a todo el mundo, hasta incluso a nosotros, a los maestros. Así que estamos de enhorabuena y vamos a empezar ahora, vamos a continuar haciendo La Bella y la Bestia.
Vamos a continuar. Como ustedes tienen en el programa, vamos a empezar ahora ya con los temas navideños. Son temas muy populares, pero que hemos arreglado para que suenen de una forma muy personal. Lo hemos hecho para la Academia de Música del Monte. Ahora les va a dirigir otro buen músico, compañero extraordinario, que está haciendo una labor interesante, importante en la Academia, que se llama Fernando Almonteño. Fernando viejo y soltero, así se llama, ¿eh? Así se llama. Fernando, te dejamos. Hablando con ella, me decía que lo que más le gustaba era el concierto de Aranjuez. Claro, el concierto de Aranjuez para guitarra está transcrito para piano, para banda, pero eso es una dificultad enorme, pero que nosotros en breve lo vamos a montar, claro que sí, y además lo vamos a montar bien. Pero hay una chiquita que toca el oboe bastante bien, que está también muy vinculada a la Academia. Para la Semana de Santa Cecilia no pudo estar con nosotros, porque estaba precisamente en una concentración
con una orquesta de cierta envergadura. Pero ella quiere hacerle hoy, especialmente a esta señora y para todos ustedes, un trocito del concierto de Aranjuez que en breve montaremos la academia. Así que, Inmaculada, al toro. Thank you.
Bien, tenéis aquí vuestras padres, vuestras novias, vuestro pueblo, y para que os vea mejor, se van a levantar por cuerda, ¿eh? Por ejemplo, los saxofones altos. Venga, arriba, saxofones altos. Pensaba levantar a los flautas porque alguno tiene un débito con el maestro, pero en fin, hoy lo voy a levantar también yo. ¡Flautas! Cuando nuestra amiga reparta, venga rápido. Por aquí también.